Amigas, amigos, hoy vamos a saber la verdad sobre el Samsung Galaxy A50. ¿Realmente me ha decepcionado? ¿Realmente es un buen teléfono? ¿Le falta mucho por terminar? Vamos a verlo en este vídeo. Ojo porque va a ser largo, ¿eh? Si lo queréis ver más rápidamente, tenéis la opción de aumentar la velocidad del vídeo y así puede que se os haga un poco más corto o lo veis por trozos. Es muy interesante porque voy a comentaros todo lo que he podido analizar de este smartphone, desde el unboxing, desde el análisis de las cámaras, prueba de rendimiento, prueba de sensores, prueba de juegos y mi conclusión final sobre él. Sabéis que en el apartado comunidad tenéis un enlace a Amazon por si lo queréis comprar y así colaborar con el canal. También os recuerdo que el próximo domingo a las 8:20 de la tarde, hora española, habrá un directo donde vamos a hablar sobre él y podéis preguntar cualquier cosa que queráis sobre este smartphone. Y evidentemente lo haremos desde este mismo terminal, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver qué nos encontramos con este Samsung Galaxy A50. Bueno, pues como sé que os gusta el desempaquetado, pues vamos a hacerlo. Pero antes vamos a ver algunas características. Y es que tiene una pantalla Infinity Display a 1080 de 6,4 pulgadas, tipo Super AMOLED. Tiene una triple cámara y lleva sensor de huellas en pantalla. Aquí, como podéis ver, pues el procesador es el Exynos 9610 de 8 núcleos. Este modelo es el de 128 GB con 4 GB de RAM. Existe otro también de 64. Tenemos una triple cámara de 25, 5 y 8 megapíxeles. Y la delantera es también de 25. De acuerdo, pues vamos a abrir la caja. Vamos a ver qué nos viene aquí empaquetado en una bolsa. Esto, al ser una unidad recondicionada, pues no viene con el mismo empaquetado. No tenemos las laminitas. Vamos a dejar un momento el móvil. Es un color azulado, por lo que veo, muy bonito. Tiene unos colores muy bonitos. Aquí tenemos la triple cámara. Tenemos el flash. Tenemos aquí lo que es el LED, el jack de 3,5. El USB tipo C. Tenemos el altavoz aquí. Los botones de encendido, este parece que mueva un poquitín, pero se ve bien ensamblado. Esto diría que es plástico y aquí tenemos la pantalla. En este otro lado pues tenemos lo que es el porta tarjetas y no tenemos nada más. Vamos a ver qué tenemos en la caja. Pues tenemos aquí lo que es el USB tipo C, A tipo A. Tenemos aquí unos auriculares, vamos a ver cómo son. Bastante interesantes. Son de estos tipos antiguos que para mucha gente pues la verdad es que le van muy bien. Y ahora vamos a ver el cargador, que puede cargar a 9 voltios y a 1,67 amperios y a 5 voltios a 2 amperios. Aquí también, como vemos, tenemos una caja. Vamos a ver lo que tenemos aquí dentro. Tenemos los manuales y lo que son las garantías de Samsung. No me han incluido un pinchito en este smartphone al ser preacondicionado, algo que no me gusta y voy a tener que utilizar uno de los míos. Bueno, pues vamos a ver el teléfono más en profundidad. De acuerdo, ya hemos puesto en marcha lo que es el smartphone. Vemos aquí la cámara en forma gota de agua. Nos sale un asistente de voz que voy a quitar y voy a pasar a configurarlo. Como siempre me gusta, tiene un detalle y es que este puede detectar redes 5G, en la Wi-Fi, ojo, que eso ayuda a que nos podamos conectar a canales que estén menos saturados y así tener una conexión más rápida. Una de las cosas que me está gustando mucho de este smartphone es los bordes que tiene. Son muy pequeñitos en comparación. En la parte de bajeo, vale que tenemos un marco más grueso, no simétrico. Pero para ser tan grande, de 6,4 pulgadas, pues lo veo muy, muy, pero que muy cómodo este smartphone. Y vemos que lleva Android 9 con su versión de la capa de personalización Samsung One U con la versión 1.1. De acuerdo, pues voy a seguir configurando este smartphone y ahora vamos a ver lo que son las pruebas de cámaras. Luego tendremos también otras pruebas, así que no dejéis de seguir viendo el vídeo, ¿de acuerdo? Prueba de grabación a 1080-30. Vamos a entrar por aquí y vamos a probar el balance de blancos. Según he visto en ajustes, solo permite grabar a 1080-30 y ya está. No permite ni 4K
ni 1080-60. Vamos a ver qué tal se adapta. Vemos que te podemos parar la grabación, tomar pausa y tomar una fotografía. Vamos a caminar un poco para ver la estabilización. Eso sí, vamos a ver luego también la cámara gran angular. Vamos a caminar un poco para que veáis estabilización. Y vamos a seguir un poquito por aquí. Y vamos a hacer pausa. Seguimos con la grabación. Vamos a meternos ahora. Vamos a pasar la sombra del sol. Vamos a probar autoenfoque. Para nada bueno, ¿eh? Para nada bueno, ¿eh? Muy lento. No he pulsado nada. Vamos a intentar panear, vamos a intentar así. Y se queda clavado, ¿eh? Voy a tener que pulsar. Voy a tener que pulsar. Y ahora tenemos autoenfoque. Muy mal el autoenfoque, ¿eh? Pero que muy mal. No sé cómo estará la estabilización, pero es un punto bastante negativo. Y no sé cómo se verá en el ordenador, pero veo la imagen bastante quemada, bastante blanca, ¿eh? Demasiado exceso de blanco. Bueno, vamos a caminar un poco por aquí y ahora vamos a hacer prueba de zoom también, como hacemos siempre. Vamos a caminar por aquí. Vamos a meternos en sombra y ver qué tal se adapta el balance de blancos. Yo veo bastante bien, de momento, lo que es la estabilización. La veo bastante bien. Luego lo veremos. Tengo aquí la opción AFL. Vamos a probar otra vez el zoom, el autoenfoque. Vamos a probar. Y le cuesta bastante, ¿eh? Le cuesta bastante. Vamos a probar de nuevo. Y ahora parece que esté todo a foco, ¿eh? Bueno, vamos a hacer pausa y vamos a hacer prueba de zoom. De acuerdo, vamos a hacer prueba de zoom. Nos fijamos en las placas solares, aunque las tapan un poco. Y esto es lo que tenemos, máximo un zoom por 4. No es demasiado tampoco. Y bueno, pues ahora vamos a grabar con la gran angular y vamos a grabar también con la delantera. Vamos a ver qué tal. Gran angular, he tenido que parar y ajustarla, si no, no podemos. Hacemos zoom y no me permite. Vamos a caminar un poco. No sé si habrá estabilización. Y puede que incluso pues ni haya. Autoenfoque. Vamos a probar el autoenfoque otra vez. Y está efectivamente todo a foco. Vamos a panear. Veo bastante deformación, al menos en pantalla, de lo que es los lados. Lo que veo que se adapta bastante bien en esta es a los cambios de luz. Bueno, pues creo que puede salir. Valer. Vamos a cambiar un poco más. Parece que está estabilizado. Y de acuerdo, vamos a probar la cámara delantera. No he visto que me permita grabar a 4K ni a 1080-60. Tampoco me gusta nada de eso, la verdad, nada. Vamos a probar la cámara delantera. Prueba de grabación, cámara delantera. Vamos a ver qué tal se adapta. Bastante quemada la imagen. Vale. Veo más movimiento. Podemos parar, pausar y tomar foto. Tenemos esto que me imagino que estará pues fijo también, como era de esperar. Vamos a ver. No hay zoom. Vamos a caminar un poco. No me está gustando mucho esta cámara para el móvil que es y el precio en que se mueve. Otras marcas ofrecen mejores alternativas por este precio. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a dar un poquitín aquí. Se ve todo muy quemado, la verdad. Y bueno, y creo que puede valer. Voy a tomar ahora unas fotografías que vais a ver ahora. Y vamos a seguir pues con lo que es también el modo noche. A ver, vamos a grabar por la noche a ver qué tal se comporta. Y luego pues vais a ver también lo que es el rendimiento general del smartphone. Vamos a probar los sensores y luego pues ya veremos rendimiento en juegos y también y luego ya las conclusiones. Así que seguid viendo este vídeo, ¿de acuerdo?
Pues grabación por la noche. Aún queda algo de luz, como podéis ver. Vamos a hacer prueba de autoenfoque. No he puesto el flash. Y si por el día lo hacía mal, pues por la noche peor aún. No hay modo. Aquí tenemos una farola. Tengo que parar la grabación para activar el flash. Seguimos caminando. Y ahora vamos a entrar ahí en el parque. Vamos a hacer zoom. Vamos a mirar las placas, como siempre. Vamos a hacer zoom. Y eso es el zoom máximo. Se ve bastante ruido. Y ahora vamos a entrarnos en el parque y vamos a activar lo que es el flash. Y vamos a grabar también con la cámara gran angular. Bueno, pues vamos a probar, a ver qué tal. Flash encendido. Qué mal autoenfoca. Vamos a probar, a ver. Ilumina barbaridades ahora, si no enfocará ni nada. Y vamos a caminar un poco. Veo que se pasa un poco el autoenfoque por donde quiere. Vamos a intentar ahora, otra vez. Brilla demasiado y hace que refleje. De acuerdo, vamos a iluminar un poco el suelo. Está esto ahí sin luz. Vamos a ver. Y no adapta demasiado bien lo que digamos el balance de blancos. Vamos a probar con la cámara gran angular. Gran angular, aún coge menos luz. Y no podemos poner flash. Vamos a panear. Bastante mal. Vamos a meternos aquí, que hay algo de luz. Vamos a hacer pausa. Vamos a meternos por aquí, a ver un poquitín. Se ilumina mejor. Y bueno, pues ya veis, están entrenando. Le cuesta bastante. Y bueno, pues vamos a probar ya la cámara delantera. Creo que puede valer. Prueba grabación, cámara delantera. Poca luz. Aún no está de noche del todo, pero estamos en una zona bastante oscura. Y me veo como si tuviese un filtro de estos que se llama lo que es belleza o algo así. Y vamos a ver qué tal la estabilización. Bueno, pues sigue en los siguientes vídeos. Vas a ver diferentes secciones más. Vas a ver en el próximo el análisis del sensor de huellas, el análisis del reconocimiento facial, y vamos a testear a fondo este smartphone ahora mismo. No te lo pierdas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un poco de paneo. No sé si habrá algo de movimiento. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Y también vas a ver unas fotografías, antes que nada. Vamos a verlas, a ver qué tal. Podemos parar, tomar foto y pausar. Y no podemos enchufar ningún tipo de flash.
De acuerdo, hoy vamos a conocer un poco más sobre el dispositivo con la aplicación DevCheck y vemos aquí que tenemos un procesador de 8 núcleos con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Tenemos aquí el dispositivo Samsung Galaxy A50. En el apartado hardware nos encontramos con este procesador, que es el Exynos 9610, que está fabricado a 8 nanómetros y cuenta con 8 núcleos. La gráfica es una Mali G72, como podemos ver aquí, con la resolución 2340x1080 y con una densidad de puntos de 404 puntos por pulgada. Tenemos 6 GB de memoria RAM DDR4, de los cuales nos quedan esta. Tenemos Bluetooth 5.0, pero este smartphone no cuenta con NFC. Como vemos aquí, contamos con una batería exactamente de 3.900 mAh. Pone que son 4.000, pero redondeando. Siempre redondean un poco a la alza y en este caso son 3.900. Para mí se está quedando un poco escasa. Vemos que la Wi-Fi en este caso pues cuenta con unos 64 decibelios más o menos y no está demasiado lejos. Para mí es un poco bajita. Vemos que contamos con una cámara de 24,8 megapíxeles con una apertura f1.7. Está fabricado por Sony. La cámara delantera es de 16,5 megapíxeles con apertura f2. Recordemos que tenemos aquí dos traseras, una de 8 megapíxeles y una de 5 megapíxeles también. Ahora lo que voy a medir es la velocidad de la memoria interna. No sé si es USF o MMC2, así que vamos a probar este test y a ver qué nos dice. De acuerdo, y aquí tenemos los resultados de 494 en lectura secuencial y en escritura secuencial 191. Aquí tenemos otros resultados y me daría a intuir que tiene una memoria bastante más rápida de lo normal. No sé si puede ser que sea UFS de algún tipo inferior, pero no está nada mal los resultados en este apartado. De acuerdo, pues vamos a probar ahora qué tal es la señal del 4G. Y tenemos que funciona a menos 71 decibelios. Sabéis que tengo las antenas muy cerca y la verdad que no es un mal resultado. Menos 71 es más o menos en que el resultado que se mueven todos los smartphones que estoy probando. Esta es la señal de la Wi-Fi. Es algo más baja que en otros terminales. Tengo bastante cerca lo que es el router y no debería de marcar así. Así que este apartado podría ser un poco mejorable. De acuerdo, y ahora vamos a medir la velocidad de la Wi-Fi y el 4G. Estamos ahora en Wi-Fi y vamos a utilizar esta herramienta para medir la velocidad de la Wi-Fi. Y aquí tenemos los resultados y no es que sea demasiado buena. Tengo el router bastante cerca y en otros dispositivos pues me llega a dar unos resultados bastante superiores a este. De acuerdo, pues ahora vamos a medir la velocidad del 4G con la misma aplicación. Y aquí tenemos los resultados que son un poco inferiores a los que nos prestan algunos dispositivos. Pues una de las cosas que menos me ha gustado de este smartphone es el sensor de huellas. Hacemos una pulsación y nos aparece esta huella. Pulsamos aquí. Y como veis, pues no hace ni caso. Cubrimos todo el sensor. Lo ponemos un poco más hacia abajo. Ponemos todo el sensor, todo el dedo. Y como veis, es una auténtica porquería. Ponemos otra vez de nuevo. Y no hay modo de que funcione bien. A veces funciona, pero tienes que tenerlo muchas veces. Tienes que situar el dedo, ahora ha funcionado. Has de pulsar el sensor bastante tiempo y me parece una auténtica porquería. Me parece que no está nada bien optimizado este sensor de huellas. Por otra parte, tenemos lo que es el reconocimiento facial. Tenemos que pulsar el botón desbloqueo, este. Y si nos detecta bien, levantamos. Y ya habéis visto lo fácil que ha sido en este caso. Parece que lo han mejorado bastante, pero no me gusta tener que hacer el paso de pulsar el botón y tener que levantar la pantalla de desbloqueo. Deberíamos eliminar al menos el hecho de tener que pulsar el botón este. Pero como ves, no ha funcionado mal del todo. Eso sí, por la noche y en situaciones de malas condiciones de luz, pues le cuesta un poco más. Pero por este modo, funciona bastante bien.
Muy bien, pues empezamos la tanda de benchmarks con la aplicación Geekbench. Vamos a aceptar. Muy bien, pues aquí tenemos los primeros puntos, 1689 en mononúcleo y 5543 en multinúcleo, un resultado que no está nada mal. De acuerdo, y ahora vamos a seguir con el AnTuTu. De acuerdo, pues aquí tenemos la puntuación de 142.782 puntos. Y estos son los demás puntuajes que hemos obtenido con este smartphone, que no están nada mal, la verdad. Bueno, vamos a continuar ahora con el 3D Mark. De acuerdo, pues ahora vamos a probar el apartado más gráfico con el 3D Mark, que es un test que analiza sobre todo lo que es la gráfica. Vamos a probar qué tal funciona esta Mali G72. De acuerdo, y aquí tenemos la puntuación en gráficos y que no está nada mal. 1291 por una parte y 1372 por otra. Pero qué mejor que comprobar el rendimiento gráfico con unos cuantos juegos. Así que sigue con el vídeo y vamos a ver qué tal funcionan en juegos. Muy bien, pues vamos a empezar con el Real Racing. De acuerdo, pues comenzamos con la partida. Ya sabes que el objetivo no es ver cómo es un juego, sino cómo fluye el teléfono. Me gusta mucho que tenga tan pocos bordes, da una sensación muy bonita y de inmersión muy buena, aunque los colores de la pantalla no me gustan demasiado. La resolución es muy buena y tiene buen brillo. Y estoy viendo que la tasa de fotogramas es bastante alta. Es un juego que suelo utilizar para comprobar este efecto y noto que se ve y fluye muy correctamente. Vamos a seguir un poco más. Voy a intentar enfocar lo mejor posible. La verdad es que jugar desde este modo es un poco costoso. Vamos a ver. Por aquí. Vamos a seguir. A ver si lo pudiésemos adelantar. Vamos a seguir por aquí. Apártate, que voy. Muy bien. Vamos a intentar adelantar al alemán este. Apártate. Ya, yeah. Me la ha dado, vamos a seguir. Muy bien, ¿dónde estoy? Y me han adelantado todos. Vale. Vamos a intentar seguir un poco por aquí. Vemos que la velocidad es muy buena. El vídeo está grabado 1080-60 para que podáis ver el efecto mucho mejor, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a probar otro juego. De acuerdo, y vamos a seguir con otro juego que muchas veces nos ha dado algún que otro quebradero de cabeza, el GTA San Andreas, y a ver qué tal fluye aquí. Como podéis ver, los gráficos los tengo al máximo, ya lo he probado, y así que vamos a ver qué tal funciona. De hecho, voy a seguir con la partida que tenía. De acuerdo, echamos hacia atrás. Vale, a ver por dónde estoy. Vamos a girar por aquí. Recuerdo por dónde me encuentro. Y vamos a acelerar. Y vamos a ver qué tal funciona la Mali. Si no me equivoco, es la G72. Vamos a meternos por aquí. ¿Dónde me he metido yo? Vale. No sé, pero parece que a veces da como, me parece a mí, o es así, algún pequeño ralentizamiento. Vamos a darle a este. Vamos a girar. Vamos a meternos por esta calle. Y no, lo que es el juego va muy fluido con esta Mali G72 y no parece que dé ni lags ni ningún problema. Tampoco da redibujados ni demás efectos extraños. Muy bien, vamos a bajar del coche. Vamos a bajar del coche. Vamos a caminar un poco. A dar puñetazos. Vamos a girar por aquí. Vamos a correr. Y bueno, pues creo que puede valer. Vamos a probar otro juego. Y ahora vamos con el PUBG Mobile. Y vamos a ver los gráficos como los tengo. Como podéis ver aquí, los tengo en HDR y en Ultra. Vamos a probar con esta configuración qué tal funciona este juego. De acuerdo, pues vamos a movernos un poquitín.
Vamos a ver qué tal funciona. Vamos a tirarnos por el suelo. Vamos a reptar. Vamos a movernos por aquí. Vamos a movernos en esta posición. De acuerdo, nos vamos a dar aquí unos puñetazos. Vamos a agacharnos. A atacar así. Bueno, y vamos a bajar del avión a ver qué tal. De acuerdo, pues ya hemos saltado del avión. Vamos a correr un poquitín. Y vamos a jugar un poco. Sabéis que no es mi intención jugar. Competir. Simplemente pues que veáis cómo funciona el juego. Vamos a entrar por aquí. Y vamos a ver si tenemos algún arma. No tenemos nada por aquí. Vamos a seguir por aquí. Y parece que todo funciona muy bien a esta resolución, ¿eh? Vamos a girarnos por aquí a ver si tenemos alguna cosa más. Y vamos a salir fuera. Vamos a agacharnos. Vamos a seguir así. Hay alguien que me quiere atacar. Vamos a dar puñetazos. Y bueno, pues que te dé unas cuantas tortas. Una buena ensalada de tortas. Vamos a ver aquí. Qué chulo soy. Y como veis, pues este juego ha fluido también sin ningún problema. ¿Vale? Me va a matar. Bueno, vamos a probar otro. De acuerdo, pues vamos a probar ahora el Fortnite, que es otro juego que nos piden también bastante. Ejecutamos. Y sorpresa, como veis, pues nuestra GPU, la G72, pues no es compatible con Fortnite. Algo que le da unos cuantos puntos menos a este Samsung Galaxy A50. Pues la verdad, no he estado jugando mucho tiempo. Y está, en esta parte, está ardiendo. La temperatura es bastante alta, bastante notable, sobre todo también por aquí, por la pantalla. Y no debería ser así. Me ha decepcionado un poco en este apartado, sobre todo en el Fortnite, y sobre todo en que tenga este calentamiento tan excesivo. Otros terminales no lo tienen. De acuerdo, pues ahora vamos a pasar ya a las conclusiones sobre este smartphone, Samsung Galaxy A50. No te vayas porque ahora viene lo mejor. Conclusiones sobre el Samsung Galaxy A50. Vamos a ver qué se esconde tras este título tan clickbaitero de toda la verdad y por qué me ha decepcionado. A ver, no es mal teléfono. Hay que reconocer que tiene cosas que están bien, pero Samsung tiene una cosa y es que no termina de rematar la faena en muchos de sus terminales, sobre todo en la serie A. Por el precio que ofrece, pues debería corregir algunos errores en toda su gama A, en su gama J y en su gama M, al igual que también, por ejemplo, en la gama S. He encontrado bastantes cosas buenas en este smartphone, pero también he encontrado algunas que la verdad me han chirriado bastante y que voy a pasar a comentaros ahora mismo. Recordaros que el próximo domingo tendréis un directo a las 8 de la tarde, hora española, donde vamos a hablar sobre este smartphone y podréis preguntar más cosas sobre él. También, si me dejo algo, no olvidéis que en la zona de comentarios podréis preguntar cualquier cosa que queráis sobre él y lo responderé lo más pronto posible, ¿de acuerdo? Así que vamos a comentar qué me ha parecido. Vamos a empezar con lo que más me ha gustado de este smartphone. Y sobre todo me ha gustado su tamaño, su diseño y su ergonomía, sobre todo su comodidad en mano. Es muy grande, tenemos una pantalla de 6,36 pulgadas, que Samsung dice que son 6,4 exactas, pero siempre se reduce un poquitín. En mano es muy cómodo de transportar el bolsillo y da gusto llevarlo. Además es un smartphone muy bonito. Y lo único que le podríamos achacar que podría ser la parte trasera de cristal en vez de plástico. Pero bueno, tampoco es algo que sea muy importante. Algo que me ha gustado también es en la grabación, que la estabilización es bastante buena. Por la noche eso sí pierde un poquitín, pero para el rango de precio que se mantiene no está mal del todo. Otra cosa que me ha gustado en el vídeo es la calidad del audio. Es un audio bastante fuerte y de una calidad bastante decente. Lo podéis ver también en los vídeos sí, que he hecho anteriormente. Otra cosa que me gusta es que lleva radio FM. A día de hoy es algo que no se cuenta ya muchas veces, pero para mí sí que cuenta y es algo que es un añadido más y que yo considero que debería tener cada marca porque se puede hacer. Una cosa que me ha gustado es el reconocimiento facial. Eso sí, nos olvidamos de que lo vamos a comparar con Face ID de Apple.
Si hay buena luz, podemos desbloquear la pantalla. Lo malo que tienes es que tienes que desbloquear la pantalla, pero cuando lo haces, si hay buenas condiciones de luz, lo hace bastante rápido. No tiene LED de notificaciones, pero lleva el Always On Display, que es este tipo de menú en pantalla que se queda siempre si tú lo ajustas, y que notifica bastante bien pues las notificaciones de las aplicaciones o mensajes que te lleguen al terminal. Como habéis visto, tiene un buen rendimiento en benchmarks, no ha estado mal, pero tiene una cosa, y es que en lo que es en global, en el uso global, tampoco se nota tanto. Tenemos un smartphone de 6 GB con 128 GB de almacenamiento, pero tampoco es esa electricidad que tiene, por ejemplo, otros terminales con Android puro, que sí que notas que la fluidez es bestial, pero tampoco es un smartphone que digamos que es lento. Las pantallas, es una pantalla Super AMOLED de 6,4 pulgadas, exactas son 636, con una resolución 1080, más que suficiente. Eso sí, tenemos el problema de las AMOLED, y que es que los colores siguen siendo irreales. Los colores muchas veces son saturados, aunque tengamos una opción para calibrar, tenemos varias calibraciones, pero nunca ninguna llega a ser todo lo exacta que debiera. Algunas quedan demasiado flojas los colores, otros se pasan y otros pues le dan unas tonalidades que no son nada exactas. También los blancos quedan siendo bastante verdosos, algo que no debería ser así. Pero bueno, sabemos que la naturaleza de los paneles OLED no es la misma que de los IPS, que representan mejor la realidad. Otra cosa buena que me ha gustado de la pantalla es en exteriores, que se ve muy bien. No he tenido ningún problema estando al sol. Subiéndole un poco más el contraste o el brillo, pues se ha visto bastante bien. Y es un punto que podemos tener a favor en este smartphone. Y ahora pasamos a lo que no me ha gustado de este smartphone, que también son bastantes cosas. El desbloqueo dactilar. Directamente lo he tenido que quitar porque es una auténtica basura. Dejas el dedo puesto, lo vas a poder ver anteriormente, y no hay modo de que te lo detecte muchas veces. Has de tener el dedo mucho tiempo puesto, y te lo detecta cuando le da la gana. No está bien pulido, es un sistema que en otros smartphones de otras marcas funciona mejor, y en este pues le falta mucho trabajo por hacer. Algo que no me ha gustado y que para este rango de precio pues debería de mejorar bastante es que solo graba a 1080 a 30 fotogramas por minuto, por segundo, cuando otros smartphones ya lo hacen a otras resoluciones como 4K y a velocidades como 1080 o 60 fotogramas por segundo. Otra cosa que no me gustó también en el apartado cámaras, y es que en las fotografías he notado, sobre todo por el día, que el balance de blancos es bastante malo. Hay mucha saturación de blancos en muchas ocasiones, y es algo que debería también de pulirse porque otras marcas de menor precio lo hacen mejor. Otra cosa que no me ha gustado, la cámara gran angular. La verdad es que deforma muchos los lados y no da una sensación muy agradable, sobre todo en vídeo, que parece que cuando te estás moviendo pues haga un efecto como que te estás moviendo y distorsione mucho la imagen. Otra cosa que no me ha gustado, sobre todo en el apartado cámaras, y para mí es un apartado que está bastante mal y debería pulirlo más Samsung, es que al hacer capturas por la noche le cuesta bastante pues procesarlas. Se tira bastante tiempo y muchas veces si tienes el teléfono así, pues la verdad es que a veces cuando haces la foto y lo quitas, pues sale la foto distorsionada, algo que se debería de corregir también. Otra cosa que no me ha gustado en el apartado de cámaras, y para mí ha sido de lo peorcito, es el autoenfoque. Prácticamente es nulo y tienes que dejar mucho tiempo el objeto para que pueda detectarlo. Si es una persona, pues a lo mejor puede que a lo mejor te llegue a enfocar, pero le va a costar mucho, algo que se debería pulir y bastante. Otra cosa que he notado y que debería también de pulirse es que se calienta bastante en bastantes ocasiones y tampoco sin apretarlo demasiado. Otros smartphones haciendo ese mismo uso pues no llegan a esa temperatura. No sé si a lo mejor será mi unidad, pero es algo que debería también pues de mejorarse bastante, porque sí que se nota en momentos determinados que la cosa se calienta más de lo que debiera y llega a ser incómodo incluso. Otra vez en el apartado de cámaras, volvemos al apartado de cámaras, y es que sobre todo por la noche la cámara gran angular es muy 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 oscura, sobre todo en fotografía y en grabación, lo podéis ver anteriormente, y también en la cámara pues principal pues también queda bastante más oscura de lo que debería. No tiene una iluminación tan buena como podrían ofrecer otros smartphones de precios inferiores. Otra cosa que no me ha gustado en la cámara gran angular es que no podemos utilizar ni el flash ni el zoom, algo que le daría un añadido mejor a este smartphone, ya que podríamos hacer que las escenas se viesen más iluminadas y sobre todo pues poder enfocar en determinados lugares para que podamos ver más bien los objetos. Otra cosa que no me ha gustado, el altavoz externo.
tiene un sonido muy, muy alto, suena bastante, pero es demasiado chillón, tiene muy poco cuerpo y a veces llega a ser molesto. Al llegar a un volumen tan alto, pues hay momentos en que llega a distorsionar bastante y llega a ser hasta desagradable. En el apartado de juegos, habéis visto que el rendimiento con juegos bastante potentes no ha sido malo, pero no llega a poderse jugar con el juego Fortnite, que es uno de los más importantes ahora y que más se suelen utilizar, sobre todo entre la gente joven. No tiene LED de notificaciones. Hemos comentado que las notificaciones son bastante bien, pero se echa de menos que lo tuviese. Aunque, como os digo antes, con el Always On Display, pues se soluciona bastante bien este tema. Algo que no me ha gustado tampoco es el tiempo de carga, y ahora os voy a decir las cifras exactamente. Tenemos un cargador de 9 voltios, que es el mismo del Samsung Galaxy S10e, y que hemos tenido estas cifras. Vacío y en media hora ha llegado a cargar un 31%. Al llegar al 50% ha tardado 51 minutos, y en una hora ha cargado el 61%. Vamos a un minuto por porcentaje. Y en estar lleno ha tardado 1 hora y 53 minutos. No es que sea una barbaridad, podía ser bastante más rápido, los hay de más rápidos. E incluso he probado mi cargador rápido de 30 voltios, lleva 30 vatios, y la carga aún ha sido más lenta. Algo que no me ha gustado tampoco es la duración de la batería. No es que sea mala, le echo un máximo de 6 horas. Se ha mantenido entre 5 horas y cuarto, 5 horas y media, y el día que menos lo he utilizado, pues me ha llegado más o menos a las 6 horas. No es que sea una cifra mala, si no eres una persona que no va a utilizar demasiado el teléfono, puede llegarte al fin del día sin mucho problema, incluso pasarlo. Pero las personas que utilizamos mucho el teléfono, pues la verdad que nos va a costar bastante de llegar. O incluso si te dedicas a jugar mucho a juegos, pues puede que tengas que meterle un chute de carga al final del día. De acuerdo, pues eso es lo que he podido sacar en conclusiones sobre este smartphone. Si me he dejado algo, no olvides de preguntarlo en la zona de comentarios. Y no olvidéis que el próximo domingo tenéis a las 8 de la tarde, hora española, un directo donde podéis poder preguntar cualquier cosa que queráis sobre él. También sabéis que en el apartado de descripción del vídeo, por si os interesa compraros este terminal, tenéis un enlace a Amazon por si lo queréis comprar y así colaborar con el canal. Y como siempre, si te ha gustado, no olvides darle el me gusta, ya que ayudarás que este vídeo se posicione mejor y la gente lo conozca y así crezca más el canal. Si te suscribes, no olvides activar la campanita para que os lleguen las notificaciones sobre los próximos vídeos que vaya a subir. Y si lo compartes con tus amigos y redes sociales, pues me harás un gran favor, ¿de acuerdo? Como siempre, muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en la próxima review. Un saludo.